El doctor Jerry Cajas, médico milagreño y que continúa con su labor social a través de su fundación San Francisco de Milagro, expresa lo que está haciendo para continuar ayudando a quienes lo necesitan. A ver, luego de haber entregado mi cargo como gerente del Hospital MCR de Milagro, me he dedicado nuevamente a mi labor profesional privada. Ya está en marcha un proyecto de atender a nivel de consulta privada con ecografía a los pacientes con costos muy, muy económicos para la gente, sabiendo de las necesidades económicas que tiene nuestro pueblo, en primer lugar. En segundo lugar, estamos retomando nuevamente la actividad de la Fundación San Francisco de Milagro. Tanto es así que probablemente en menos de 15 días estaremos realizando una brigada, una atención médica gratuita para más o menos unos 100 niños aquí en mi consultorio privado, en donde también están funcionando las oficinas de la Fundación San Francisco de Milagro. Que también pronto lo podrán ubicar en una página web, donde los migrantes que se encuentran fuera del país podrán mantener contacto con él para alguna consulta médica, a la cual le dedicará una hora diaria, dijo Cajas. A ver, tengo la grata suerte de tener un familiar mío, una prima a quien yo quiero mucho, Mariana Cajas. Ella vive en Italia. Hace más o menos un año, exactamente son 14 meses, creo que hizo una plataforma televisiva en Italia, la cual ya tiene personas que la visitan, la plataforma, que se encuentran ubicados en Estados Unidos, en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Italia, por supuesto, en España, y se está expandiendo a otros países del mundo, Argentina, ya está en Ecuador. Yo le decía el otro día, tras cámaras, de que ella inclusive piensa hacer el lanzamiento de su canal, de su plataforma televisiva aquí en el Ecuador, dentro de pocos meses. Y qué mejor que hacerlo en su propia ciudad. Que espera seguir apoyando a todos y qué más poder brindar sus conocimientos a todos los que así lo soliciten. Te comento una cosa. Yo, a estas alturas de la carrera, se puede decir, de mi vida, ya teniendo ya mis hijos ya todos graduados, profesionales médicos, una química farmacéutica, yo creo que ya todo siempre mi sueño fue estar al frente de mi fundación. Estoy precisamente culminando algunos tipos de diálogos, los mismos que en el posterior los haré conocer, porque tenemos algunos proyectos. Queremos trabajar para la tercera edad, queremos trabajar para los niños, para los discapacitados, queremos continuar esa obra que usted, Pepe Olaya, muchas veces ha sido testigo fiel de cómo hemos hecho la labor en la comunidad para las personas más desposeídas. Paré un tiempo debido a mis ocupaciones profesionales, a mi cargo de tipo gerencial en el Hospital MCR Milagro, pero en este momento yo creo que estoy en el momento oportuno para poder continuar con esta labor que toda la vida me apasionó. El Galeno siempre está en su consultorio, ubicado en la clínica de su propiedad, en las calles Pedro Carbo y Calderón, donde atiende a todos sus pacientes que diariamente llegan en gran cantidad a buscar soluciones a sus malestares. Un informe para Telemilagro.